Kim? Y Kim quiere dar su testimonio a ustedes. ¿Está bien? ¿Están listos? Sí. Voy a hacer una lección para ustedes de huevos. Okay. Like our word, an egg has three parts: the yolk, the shell, and the white. Similar a nuestro Dios, el huevo tiene tres partes. Similar Dios tiene tres partes. The word's three parts are God, Jesus, and the Holy Spirit. Dios es el Padre, el Espíritu Santo, y Jesús, el Hijo. And also, like an egg, the Lord's three parts all play a vital role. Y similar a Dios, los tres partes son vitales. Jesus died for our sins. Jesús se murió por nuestros pecados. God created each and every one of us and loves us more than our minds can even comprehend. Y el Padre hizo todo el mundo y nosotros también. And for the Holy Spirit, it resides in those who have accepted it into their hearts. Y el Espíritu Santo está en nuestros corazones también. He is the one who makes people new and reborn into God's very own. Y él tiene un parte muy importante en nuestras vidas. Hi, gracias. Muchas gracias.